Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alexander Díaz, docente del Centro Regional Soacha de la sede de Cundinamarca del programa Comunicación Social Periodismo. Y hoy quiero compartirles una experiencia que he desarrollado en la materia electiva Lenguaje Documental. Esta materia, dentro de la línea de audiovisual que se maneja en el programa, viene después de producción audiovisual, que es la materia donde los estudiantes aprenden las herramientas básicas para realizar un video. Sin embargo, en lenguaje documental, los estudiantes profundizan en la naturaleza y el lenguaje del documental con el fin de realizar documentales alejados del documental expositivo que propone Bill Nichols en su libro La representación de la realidad. Estoy seguro que los que son docentes saben lo complicado que es dictar esta clase de 8:30 a 10 de la noche, sobre todo en territorios como el municipio de Soacha, donde a causa de los grandes trancones que hay en la autopista sur, muchas veces los estudiantes llegan tarde, llegan además cansados de sus trabajos y con poca disposición realmente para hacer la clase. Adicionalmente, no podemos salir a las 10 de la noche en punto por motivos de seguridad, lo cual implica realmente que el tiempo es menor frente a las clases que se dictan en el día. Esto generaba dificultades en la manera en que se desarrollaba la materia. Para poder ver el currículo completo, había que comprimir muchísimo los temas y era muy difícil también saturar a los estudiantes de información en un horario en los que ellos físicamente no estaban tan dispuestos, lo cual me implicó un reto que era optimizar el tiempo de la clase presencial viendo todos los contenidos del microcurrículo sin perder la calidad de la clase. Acudí en principio a la metodología de aula invertida, que según Carvalho y McCandless en 2014 es una metodología que invierte la lógica de la clase. Lo que usualmente se ve en el tiempo presencial de la clase se dispone en aulas virtuales y en la clase se aprovecha el tiempo para extenderse en otro tipo de actividades. Y por último, revisé el concepto de videoblog. El videoblog es un formato de video que circula en internet en el cual una persona aborda temas ya sea de carácter personal, de diversión o de carácter temático. Como lo explica Erditi y León en 2014, la ciencia ha venido ganando también terreno en estos nuevos formatos digitales. En ese sentido, lo que se propuso desde la clase fue combinar la metodología de aula invertida con el formato de videoblog para poder generar mayor optimización del tiempo y de las actividades que se estaban desarrollando en ella. Esta metodología se desarrolló en 4 momentos. En un primer momento se realiza una revisión del microcurrículo para poder determinar cuáles temas se podían pasar a formato de videoblog. En un segundo momento, cuando se tienen identificados los temas, se pasa a la elaboración de los videos, que implica un proceso de preproducción, producción y postproducción. En un tercer momento, se socializan estos videos con los estudiantes a través de la aula invertida durante todo el semestre. Paralelamente a esto, se desarrolla un proyecto documental en la materia que debe aplicar los principios vistos en clase, alejándose de los formatos de documental expositivo. Y por último, se realizó una medición del impacto basado en los logros de los proyectos finales que realizaron los estudiantes a lo largo de la clase. Los resultados de este proyecto demuestran que es una metodología efectiva. En primer lugar, no solo se logró abordar todos los contenidos de la clase, sino que se logró profundizar también en muchos de ellos. Por otro lado, hubo un aumento en la calidad tanto técnica como de contenido de los videos que los estudiantes habían hecho en comparación de semestres anteriores a aplicar la metodología. Los estudiantes tuvieron una mejor apropiación de los conceptos propuestos por Bill Nichols y de otras maneras de hacer documental, lo que se evidenció en las características de los documentales que realizaron, que en mayor medida que en otros semestres sí se alejaban del documental expositivo y hacían uso de otro tipo de formato de documental más experimentales. Por otro lado, los estudiantes mostraron mayor motivación y compromiso con la realización de los proyectos y frente a la clase, lo que se pudo evidenciar a través de la participación en la clase, la puntualidad y la asistencia. Y por último, quedó un material pedagógico que los estudiantes pueden repasar, pero que además está a disposición de otro tipo de público. Podemos concluir entonces que esta es una metodología que logra optimizar el tiempo de la clase, no solo sin sacrificar la calidad de la misma, sino permitiéndole aumentarla. Sin embargo, es un proceso que requiere bastante tiempo, pues existen procesos técnicos de por medio que hacen que sea difícil su realización, lo cual implica tiempo extra de preparación de las clases y también la necesidad de permanencia para que este tipo de proyectos puedan desarrollarse. Les agradezco muchísimo que hayan visto este video y espero que pues haya sido de su agrado, su interés y les permita también explorar otro tipo de metodologías en sus propios ejercicios. Muchas gracias.